Son del cordel. Aquí tenemos tres cordeles anudados en un instrumento, un rabel muy bonito. Luis, muy buenas. Enséñanos este instrumento. Sí, bueno, este instrumento es una reproducción del rabel original de Alfredo González de Las Alas. Nos lo dejó allá por los 80, que bueno, fue el que me enseñó realmente lo que era un rabel, nunca había visto uno. Y es una reproducción que nos hicieron, bueno, con alguna licencia. Recuerdo que el de él tenía, el clavijero era plano, pero bueno, es una licencia del constructor. Pero las medidas, todo el resto es exactamente igual, madera de arce, las cuerdas de tripa, el parche. Suena bastante bien y nos ha durado. Tiene alguna cicatriz de guerra por ahí, de algún concierto que... Pero vamos, sí, está claveteado con igual que el de él, con clavos de madera. Bueno, una reproducción bastante exacta del rabel de Alfredo. O sea, son tres cuerdas. Tres cuerdas de tripa y esto es un parche también, una piel de... Un parche, tambor, sí, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Es una especie de violín rústico, digamos. Sí, bueno, violín con tres cuerdas, rústico, afinado de diferente, supongo. Y suena diferente al violín, por supuesto. ¿La cuerda de tripa no se desafina mucho? Mucho, se desafina, ¿verdad? Mucho, y es un poco el problema que tiene, ¿no? Pero realmente cuando llevan las cuerdas mucho tiempo puestas, es bastante estable, ¿eh? Sí. Estas llevan poco tiempo porque se me rompió en las últimas, pero sí es bastante estable, sí. ¿Lo podemos escuchar un poco? Claro. Mientras todo lo hace de técnico de sonido. Pues voy a dar cuatro vueltas de un tema que me enseñó Alfredo, que era, él decía que era con lo que aprendían los niños a tocar el rabel, que era algo que llamaba el sindique. Son tres notas repetidas varias veces. Voy a hacer cuatro vueltas, Venga. Ay, sindique, 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 sindo, que si tú tienes huerta, jardín tengo yo, y una vaca parida con un becerro, que guisámelo tú, que comémelo yo. Ay, sindique, 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 sindo. Es muy fácil tocar y era con lo que aprendían. Y muy bonito para aprender, ¿verdad? Y muy sencillo. Tambor y cuando va a rondar, y con gran devoción.
continuamos nuestra interesante conversación con Lucinio y con Marisol. Creo que en esta ocasión vais a cantar uno de los grandes éxitos que siempre os piden y que nunca habéis cantado en la televisión. Sí, bueno, esta canción es La Virgen de la Peña de Francia. Es una canción para mí muy bonita, de mucho sentimiento. Y bueno, pues como la gente lo ha pedido muchas veces, pues es la oportunidad buena para que nos oiga un montón de ellas. Como lo pedían por la calle, o sea, sí. Por la calle. No, sí, sí, es verdad que además, o sea que es una canción que sí que gusta mucho. Se le tiene también mucha fe a la Virgen de la Peña de Francia. Pasa igual que al Cristo de Cabrera, que también hay una canción del Cristo de Cabrera y también nos la piden mucho, pero bueno, eso ya será para otra ocasión. Para otra ocasión, todo no se puede a la vez, ¿no? No podemos soltar todos los éxitos a la vez porque sí. Los quemamos. Claro. Lucinio, ¿qué más vamos a escuchar? Pero vamos a hacer también un charro golpeado, charrada brincada, que en este caso es una canción que se llama La Mujer del Herrero. Y el ritmo del charro golpeado es así. Le llamaban golpeado, según los antiguos, porque se dan unos golpes así en el tamboril para distinguirlo del charro verdadero. Y es más ceremonioso, el golpeado es así. Bueno, para un neófito le resulta probablemente iguales, pero son muy diferentes, ¿no? El charro golpeado es el que lo que llaman también charrada brincada, como digo, y es mucho más vistoso. Son diferentes los pasos. A mí me pasaría que me lo aprendería, según me lo cuentas, seguro que lo haría bien y a los 5 minutos los estaría confundiendo. Sí, es complicado, es como el flamenco cuando nos hablan de bulerías, sí, de sevillanas, de todo esto, y dices, bueno, a nosotros que no lo conocemos, nos parece que en principio podía ser todo igual, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Son palos muy diferentes. Estamos aprendiendo mucho con ellos, estamos aprendiendo mucho de los ritmos charros, los ritmos del tamboril, que a mí es algo que me resulta fascinante. Yo siempre lo voy a decir, con una mano tocando la gaita, con otra mano haciendo un ritmo diferente, sí. Un prodigio. Ya digo, algún día será uno de los retos que acepte, tal vez, delante de vosotros en el programa. Vamos a seguir con más cosas y después volvemos con ellos. Ricardo, ¿os sentís muy solos en el conservatorio? Bueno, la verdad que no nos sentimos solos porque desde el principio hemos tenido muy buena acogida, ¿no? La dulzaina se implantó en el conservatorio junto con la asignatura también de canto y de órgano. Son las asignaturas más nuevas, ¿no?
Y quizá sí que nos podemos sentir un poco solos en el terreno de la música tradicional, ¿no? Y en el folclore, pues porque somos el único instrumento relacionado con ese tipo de manifestación cultural. Pero por otro lado estamos en Segovia, que en Castilla y León, que la dulzaina es un instrumento que todo el mundo lo tiene presente siempre, ¿no? Sí, porque tenéis muchos alumnos siempre, ¿no? No tenéis vacantes, siempre hay incluso lista de espera, puede ser. Sí, sí, hay alumnos que quieren matricularse, tienen que esperar y bueno, siempre hay alumnos que van terminando y otros que van empezando, siempre alrededor de como mucho 16, como mínimo 14 alumnos han pasado por aquí cada curso. ¿Crees que el conservatorio es el lugar para este instrumento? Bueno, eso es algo que en su día alguien se lo plantearía desde las instituciones, desde la burocracia. Hay mucho debate en torno a eso y yo cuando empecé a trabajar aquí hace 10 años, pues era un tema como que a diario casi te preguntaban, ¿no? ¿Es el lugar la dulzaina castellana, digamos, para los estudios oficiales? Yo no tengo ninguna duda de ello. De hecho, aquí está la prueba que son 11 años que llevamos trabajando y los resultados están ahí, ¿no? Hay profesionales, hay alumnos que ya incluso anteriormente daban clase de dulzaina. El instrumento está muy vivo en la tradición y el lugar, si es o no para la dulzaina, eso lo tenemos que trabajar nosotros. Yo estoy convencido de que es su sitio porque también existe, por ejemplo, departamentos de música antigua, de jazz, en Andalucía existe el flamenco. Estamos totalmente en consonancia con la cultura tradicional y una cultura tradicional viva. Es decir, que los alumnos tienen derecho a tener sus estudios oficiales, a trabajar seriamente su instrumento tradicional, lo que falta es que haya más. Sí, que haya más música tradicional dentro del conservatorio. Sí, que bueno, que pudiéramos digamos tener sí más asignaturas o de alguna manera vernos rodeados de un departamento de música tradicional, que bueno, con el tiempo yo creo que las cosas se consiguen, ¿no? Es el camino que en otras comunidades están siguiendo, en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña, incluso en Andalucía con el flamenco ya lo tienen muy instaurado. Pues hay que hacerlo para que estos jóvenes no se sientan solos. Thank you.
Estábamos con el maestro Pablo aprendiendo a bailar la rueda, ¿no? Que nos estaba enseñando muy bien, llevábamos creo que dos pasos. ¿Cómo continúa, Pablo? Pues la rueda continuaría con el pie derecho. Empiezas, haces un picas con el pie derecho, es decir, con tu pareja, tú ahora mismo serías mi pareja, picas con el pie derecho, giras y con tu pie izquierdo picas con otra pareja diferente. Vuelves a girar, picas otra vez con tu pareja con el pie derecho, vuelves a girar y con el pie izquierdo con otra. Vuelves a girar y otra vez, así sucesivamente, hasta que vuelve a tocar y cambia la música y se sigue la rueda. ¿Cuántas veces más o menos? Eso, hasta que para la caja. Sí, más o menos son unas 8 veces. 8 veces. ¿Se va repitiendo todo el rato la misma música aquí? Sí. Sería, no me, ahora mismo. ¿La señal os la da el la caja, sí. Nos guiamos por la caja. Para y sí. Todos quietos, donde te pille. Sí. ¿Y después? Después de este se seguiría el corro y vendría el paso de un paso que es así. Empiezas con tu pie derecho, tú te irías para ese lado y yo me iría para este. Derecho, 1, 2, 3, izquierdo. O sea, yo me iría para allá. Sí. Tú derecho y vas para allá. Y me vendría aquí. Sí, y con tu izquierdo y volverías para el sitio. Sí, y luego derecho y así sucesivamente. Es decir, a ver. Vamos a hacerlo a la vez. Una, bueno. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. ¿Y esto también dando la cara al compañero o hacia el corro? Sí, eso con el compañero, pero el compañero estaría un poco más desplazado porque el compañero tiraría para ese lado y tú tirarías para el otro. En el momento que os juntáis es cuando casi das el cambio y luego ya separados estáis. Y luego ya te vuelves a juntar y se sigue la rueda. Vale, llevamos 4 pasos, son creo que 5 pasos. Sí, 5 o 6, sí. 5 o 6. Bueno, pues vamos a ir repasando este, vamos a aprendernos este en nuestras casas y así dejamos descansar un poco a Pablo también y después continuamos con el final de la rueda. Sí. Cuidado, cuidado, señora, señor, que se le va a quemar la cena, ¿eh? Venga, le dejamos unos segundos para que quite la olla del fuego y después volvemos y nos vemos aquí, con la música a todas partes.